Good night. Good evening. Can you hear me? Hello. Arigato, konnichiwa. Okay. Hello. 1, 2, 3, 4. Hello, Walter. Hello, 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 Walter and Nancy. Konnichiwa, monsieur. Arigato. ¿Cómo estás? Good evening, teacher. Good evening. ¿Están bien? Good evening. ¿Sí? I'm great. I'm great. That's amazing. Woohoo. What about you, Walter? Hey, what is your other twin? ¿Dónde estará el otro twin de Mr. Alexander? No idea. ¿Cuál será el otro gemelo del señor Alexander? Ayer tenía dos gemelos, ¿sabes, Nancy? Yes, he's fine. Hi. Ahora, tenía dos, porque tenía conectado dos devices, dos aparatos. Yes, entonces estaba con el con la computer y estaba con el cell phone. Por eso Alexander decía que tenía el gemelo bueno y el gemelo malo. ¿Saben si hay alguna manera de darle volumen a abajo? A Zoom. Claro. Abajo. Donde tienes todos los iconos del tiempo, la hora y todo, hay una bocina. Entonces tú les puedes dar ahí. Pero no le des mucho, que ayer casi me... Sonia me molesta los tímpanos de ayer. Casi me da un colapso. Hey, Nancy, you have a dog. Tienes un perrito. You have a dog? Yeah. What's his name? Baloo. Baloo. Night. Oh, como... Okay, good night, Kimberly. Como el de la... El libro de la selva? Sí, exacto. ¿Por qué le pusiste Baloo? ¿Parece oso? No, a mis hijos les gustaba ese nombre. Oh, okay. Baloo. I like it. Mm-hmm. Si fuera negrito, le pudieras poner Bagheera. ¿Verdad? Very pero, good. Pero Bagheera creo que era niña, ¿verdad? No, de hecho. Es varón. No. Es varón, sí. Ah. Ajá. Pero era negrito. Entonces, uh-huh. Negrito, por eso. Mira, tenemos ahorita. Ah, no, pues estuve a punto de decir que Walter yo estaba bendito entre las mujeres, pero no. Porque tenemos a Marvin, que acaba de enrolarse. Tenemos a Kimi y a Fátima y a Jessica. Very good. Hey, I like your shirt, Mr. Hey, Marvin, where are you going? ¿Dónde se fue Marvin? Bueno, ya va a volver. He's gonna come back. Sí. Muy bien. Tenemos a Jessica y tenemos a Fátima. Guys, tell me, dígame, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was it good? ¿Estuvo bien? Good. Bad. Too mal. Good. Good. ¿Qué hicieron? What did you do? Aparte de nada. Besides anything? Uh-huh. Really? Did you go to work? Yes, I did. Okay, ¿vieron? ¿Fueron a trabajar, sí? ¿Durmieron un poco? Did you already have breakfast? Sí, ¿verdad? Obviamente. Yes. What about dinner? ¿Ya cenaron? Pupusas. Ooh, yeah. Amazing. I will never say no to pupusas. No quiere no a las pupusas. I love them. Or Salvadorian. Yeah, not really. Yo conocí a una salvadoreña que no le gustaban las pupusas. No, I'm talking about me. Ah, no. You're talking about you. Ah, okay. Yeah, I am. Qué selfish. Very good. Excellent. Tenemos a alguien más. A Karen, a Nelson, a Reinita, a Pablito, a Luisito, a Sonia. Very good. Good evening. Marvin, volviste. You came back.
Yo dije, ¿qué se hizo el Marvin? Dijo que se fue por otro lado. Y lo que pasa es que no había conectado los audífonos. Tenía que volver a iniciar todo. Okay, got it. Y yo, I was falsear, porque dije, ya se fue Marvin. No way. No, pero you're back. Estaba diciendo que me encanta tu shirt. Me encanta tu camisa. Just look that smile. Sí, no, me gusta todo en general. It's nice. I like it. Is that an anime? ¿Es un anime? No, es Gengar de Pokémon. How to Train Your Dragon. Ah, ya. Yo creo que sí, ve cómo entrenar a tu dragón. Pero no es ese, ¿verdad? No, es Pokémon. Ah, Pokémon. Ah, sí, yo a mí me gusta Pikachu. Es millennials. Ay, no, yo también soy millennial. Y bueno, yo no soy millennial y me gusta Pikachu. Very good. There you go. It's amazing. Hey, tenemos a Oscarito también. Julito. Hi. Hey, Julito cambió hoy de spot, de lugar. Hoy ya se movió por otro lado. Yes. I stayed here. Yeah, you moved from one place to another. De un lugar a otro. From one place to another. Muy bien. Excellent. Mm-hmm. Yo siempre estoy en el mismo lugar y con la misma gente. No, that's okay. Yeah, yo siempre estoy igual. No se preocupe. Bueno, not really. Aunque hoy todavía estoy aquí en mi casa. Probablemente otro día esté por otro lado. Very good. Sí, yo también me muevo bastante. Very good. ¿Qué le iba a decir a usted? Muy bien. ¿Ustedes se pueden los días de la semana? Yeah, do you know the days of the week? ¿Sí? Yes, we know. Vamos a ver, ¿qué tal va? ¿Cómo se dice lunes? Monday. Solo Alexander Monday. Sabe. Ajá. Sí, dice Marvin. No way. No, Marvin. ¿Están de acuerdo que lunes se dice Monday? ¿Ya? Yes. Okay, cool. Yes. ¿Qué tal martes? Tuesday. Very good. Tuesday. ¿Qué tal Wednesday? ¿Qué es Wednesday? Hoy. Hoy. No. Today is Tuesday. Tomorrow. Exactly. Okay, entonces, ¿qué día es mañana? Wednesday. ¿Oh, en español? Miércoles. Miércoles. Very good. ¿Cómo se dice jueves? Thursday. Thursday. ¿Te acuerdas que Thursday. Iba con TH? La lengüita. Thursday. Very good. Thursday. ¿Viernes? Friday. Excelente. Friday. ¿Cómo se dice sábado? Saturday. ¿Y domingo? Sunday. Very good. Muy bien. Ok. ¿En qué mes estamos? June. Excellent. Yeah. Very good. Ok. Entonces, fíjense que de ahora en adelante estamos haciendo este repasadito, porque yo de ahora en adelante a cualquiera que se me venga a la cabeza o el primero que yo vea el nombre, le voy a preguntar, what day is today? ¿Qué día es hoy? Right? Porque vamos a estar practicando todo lo que supuestamente sabemos. Muy bien, hasta ahorita vamos bien con parte de las fechas, que sería el day of the week y el month, ¿verdad? Que es el mes. Ahora bien, las fechas en inglés no se ponen igual que en español. Las fechas en inglés se utilizan los números ordinales. ¿Sí? No, de orden, ¿se recuerdan? Muy bien. Entonces, algo muy importante es que en los primeros tres, que sería primero, segundo, tercero, siempre se usa la terminación de cómo se dice primero, segundo, tercero, para poner la fecha. Por ejemplo, primero, en inglés se escribe F-I-R-S-T, pero se pronuncia first. No first. First no. First. Es con I, pero se pronuncia con E. First. Que se los acabo de poner en el chat de Zoom. ¿Sí? El segundo, second. ¿Sí? Y se escribe con ND al final. Y tercero, third. Y se escribe con RD al final. Fíjense bien. Porque cuando uno pone la fecha, si por ejemplo es 21, 22, 23, etcétera, siempre se pone la terminación de esos tres arribita
de la fe, del día. Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a ponerle un ejemplo. Si yo digo que hoy, ¿verdad? Supuestamente. Hoy es martes, que sería Tuesday. Póngale, ¿verdad? No estamos en ese, pero ponga, usemos nuestra imaginación. Tuesday, coma. June 21st, ¿verdad? Pongámosle que es junio 21. Entonces le ponemos 21st, ok. Miren, decimos martes, coma, 21 de junio de 2022, punto. Fíjese bien que si usted pone el nombre de... Uy, qué ruido está haciendo. Gracias, muchas gracias. Si usted pone el nombre del, del mes o del día de la semana, fíjese bien que va con mayúscula. O en inglés, como se dice, capital letter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Pero, por ejemplo, si usted dice, oye, es martes 21 de junio del 2022, un ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner allí. Se dice Tuesday, de mayúscula, coma. La coma es muy importante. Primero va el month, June, después va la fecha, 21st. Ve que pongo ST al final. Si fuera, por ejemplo, junio 22, sería 22nd. Y en vez de ST, ¿qué pondría? NT. ND. Perfecto, Alex. ¿Y si, pues, y si fuera 23? Ajá. RD. RD. Very good, Nelson. ¿Y si fuera 24? Ah, TH, very good, TH. Y después, 2022, punto. Fíjense que la coma solo va dividiendo el día de la semana con el resto, nada más. Pero algo que quiero que se fijen bien es en la puntuación, porque conmigo, yo amo mucho la gramática. Para mí la gramática es muy importante. ¿Sí? No me interesa cómo se escribe en español, pero en inglés sí. En inglés sí me interesa cómo escribe. Y es muy importante. Entonces, necesito que se fijen no solo en las capital letters, sino en dónde va la coma y en dónde va el punto. Usted me puede poner la, hora, la fecha bien bonita, así como está. Pero si a usted le falta el punto al final de la oración, yo se la pongo mal. Yo se la pongo mala. ¿Por qué? Porque significa que usted todavía tiene algo más que decir. Entonces, el punto al final de la oración. ¿Cómo se dice punto en inglés? Por en una oración se dice period. En una oración. ¿Sí? Si usted usa el punto en algo de matemática, se dice ¿qué? Point. ¿Sí? Y si usted, por ejemplo, lo utiliza por dando su correo electrónico, se dice dot. ¿Se acuerda, por ejemplo, que usted dice, un ejemplo, tigersv@yahoo.com, tigersv@yahoo.com, ¿sí? Bien, es el mismo puntuación, pero dependiendo del contexto en que lo utilicemos, puede tener tres nombres. Repito, al final de la oración, period. En cosas de números, point. Y en correo electrónico, dot. Se escribe D-O-T, dot. ¿Sí? Eso es bien importante que usted lo sepa. Very good. Muy bien. O sea que a partir de mañana, a alguien le voy a pedir que me lo diga y a otro le voy a pedir que me lo escriba. Así que vamos a estar practicando speaking and listening, speaking and writing, ¿verdad? Ven que va a haber diferentes maneras de que vamos a practicar los skills que nos interesan develop, ¿sí? Desarrollar. Así que, pues, vean ahí cómo está. Quiero que se fijen bien, ¿sí? Muy bien. Y que en, yes. En oración, yes, en oración, el punto en oración era para escribirlo. Ah, es period, sí. Ah, sí, sí, siempre. Si a ti te falta el punto, Marvin, está malo. Es bien importante la puntuación. Conmigo es muy importante la puntuación. Porque si usted va a escribir, tiene que aprender a escribir bien. Por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros mandamos muchos correos electrónicos?
o recibimos correos electrónicos, o utilizamos mucho las redes sociales, etcétera. Pero si usted tiene que mandarle algo, por ejemplo, a su jefe o a algún proveedor o lo que sea, usted tiene que aprender a escribir bien. Entonces, es bien importante la punctuation. Vamos a escribir. Hoy vamos a hacer mucho listening, speaking, pero también writing. Es bien importante. Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Bienvenido, Jorgito. Bienvenido, Neftali. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, Oscarito. Damaris. Good evening. Hey, good evening. Thank you. Good night. Good night. The radio boys. The radio boys guy. Woo-hoo. All right. Very good. Vamos a ver. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. So far, so good. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. ¿Sí? ¿Ve? Se aprende una nueva expresión. So far, so good. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Very good. Excellent. Teacher, sorry. Sí, can Jorgito. When I can use dot? Ah, sí. El dot significa, se pone en email addresses, en correos electrónicos. Por ejemplo, usted, su correo electrónico es jorge.alberto@gmail.com. Un ejemplo, ¿verdad? No es que sea así, no lo estoy dando, chicos. No estoy dando información. Sino que entonces usted dice jorge.alberto@gmail.com, dice usted. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta aparte de Jorgito? Teacher, yes. How do you spell that period? Period. Ah, okay. P as in, Peter. E as in Echo. R for Romeo. I for Indigo or ice cream. Yes. O for Oscar and D for David. D. Okay, thank you. Period. You're welcome. Allá de lo que se lo acabo de poner. Y también puse punto al final, ¿verdad? Period. Very good. Acuérdense que usted empieza una oración mayúscula. Y aunque, y si no empieza la oración, pero es un nombre propio, como junio, jueves, o julio, o siempre va a ir la primera letra mayúscula. Acuérdense que en inglés mayúscula se dice capital letter. ¿Sí? Capital letter. Y si usted quiere decir minúscula, lower cases. Lower cases, minúscula. Capital letter, mayúscula. Sí, bien importante. Lower cases. ¿Ya lo habían escuchado? ¿No? Voy a ver. Pan para su matata, como decía mi abuelita. Very good. Excellent. Todos los días usted va a increase your vocabulary, va a aumentar su vocabulario, ¿sí? Si usted quiere tomar nota, perfecto. Yo no tengo ningún problema. Lapicero, notepad, word, PowerPoint, no importa. Cosa que tome nota. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. ¿Se recuerdan, chicos, que ayer estuvimos habiendo un poquito de algo que le encanta tanto a Josué Neftalí, que es el verbo to be, ¿verdad? Sí, vimos un poquito de eso también, pero vimos cuán useful, cuán útil es eso, de hecho. Ayer estuvimos escuchando un poco de Where Are You From, ¿se recuerdan? Que estaban ahí hablando entre sí, ¿verdad? Y estábamos viendo al señor Garza, y estábamos viendo también a otra chica, ¿verdad? A Beth. ¿Verdad? ¿Qué era? ¿De qué país era Beth? ¿Se recuerdan? Brasil. 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 Very good. Brasil. ¿Y Mr. Garza? ¿De qué país era? México. De México. Pero también tenía una compañera. ¿De dónde era? Korea. Sur Korea. ¿Sur Korea? Sur Korea. ¿South Korea? South Korea. South Korea. Ah, muy bien. Very good. Ya decía yo, pero acuérdense que hay dos Coreas, ¿verdad? Muy bien, excelente. All right, sí, perfecto. Y estábamos viendo acerca de cómo introducirnos un pedacito, ¿verdad? Recuerden que decíamos, yo me llamo, yo soy fulano de tal, ¿verdad? Muy bien, sí. Y decíamos buenas noches. Muy bien, hoy vamos a ir aumentando un poco esa introducción, ¿no crean? Vamos a hacer otra pregunta y al mismo tiempo usted lo va a contestar. Muy bien. ¿Se recuerdan que yo ayer les pregunté si se sabían el alfabeto? Porque fíjese que para... Very good, Neftali. Porque precisamente lo van a utilizar hoy. Bastante. Bastante, bastante, bastante. Por todas las prácticas que vamos a hacer hoy. Porque una de las preguntas, por ejemplo, how do you spell your last name? ¿Cómo usted deletrea su apellido? O sea, tiene que, por ley, saber cómo se deletrea su apellido, ¿verdad?
En español estamos bien, pero en inglés estamos fritos. No, no importa. Vamos a ver. ¿Cómo se dice? How do you say I in English? Vamos a hacer un recap, o sea, una recapitulación rapidita. ¿Cómo se dice A? Hey. Hey. B. B. Ajá, muy bien. Esa B quiero que veanlo bien, porque la B solamente son los dos grupos de labios juntos. B. Muy bien. ¿C? Sí. D. D. F. F. G. I. I. H. 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 I. I. J. 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 K. K. L. L. M. 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 N. M. ¿Cómo fue? M. No me confunda la M con la N. M. 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 Muy bien. O. O. P. O. P. P. Q. 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 R. 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 S. 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 T. D. T. U. 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 V. 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 X. 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 W. 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 Y. Z. 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 Eso. Porque igual sé que está la C. Sí. En Z. Very good. Z. Muy bien. Fíjense que nosotros utilizamos mucho, bueno, el alfabeto militar. ¿Ustedes ya lo han escuchado? ¿Sí? Si alguna vez has trabajado en call center, tienes algún amigo, pariente que ha trabajado en call center, es bien importante. ¿Por qué? Porque fíjense que a veces nosotros decimos, ah, sí, yo sé que, por ejemplo, Josué, vea, Josué, se escribe, usted dice J-O-S-U-E, vea, como latinos que somos. Pero fíjese que no se escribe así el nombre de este personaje. Entonces, es bien importante saber, por ejemplo, el alfabeto, en otras palabras, el alfabeto militar, que es un alfabeto internacional, para que, por ejemplo, cuando alguien le está dando su nombre o le está dando su correo electrónico, ¿verdad? O su dirección, lo que sea, usted, pues lo escriba bien. Porque imagínense, le manda, imagínense que usted hace una reservación de un hotel o algo, lo que sea, y le manda la información al otro fulanito que no es. O sea, como que, o algo de información bancaria, lo que sea, ¿verdad que no? Entonces es bien importante, es muy importante saber deletrearlo. Entonces usted puede decir A as in alpha, como alfa. B, B for Bravo. C for Charlie. ¿Sí? D for David. E as in echo. F as in foxtrot. Foxtrot. También hay uno mucho que se utiliza que es T for tango. 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 G for George. J for Juliet. ¿Sí? U as in uniform. La I, E as, o oh, I, perdón, I as in indigo, por ejemplo. Alguien dice ice cream, pero no, es indigo, ¿verdad? Uno utiliza N, N for November, por ejemplo. V, otra que se utiliza mucho, V for Victor, un ejemplo, etc. Entonces, yo se lo voy a mandar para que ustedes lo vayan a practicar, ¿les parece? Porque es bien importante que poco a poco ustedes se familiaricen con él para que pues, lo puedan utilizar después. Z for Zulu. Por ejemplo, Zulu también, que se utiliza mucho. Zulu, zoo, zebra, también, ¿verdad? Depende. Entonces, es importante porque a veces como que uno está pensando, chipa, y ve cómo queda. Y uno empieza a su cajita de recuerdo aquí en el cerebro y no se le viene ni una palabra con eso, ¿verdad? Uno dice, híjole, y Z como que zapato, pero en inglés no se dice zapato, dice uno. Entonces ahí va, ¿verdad? Entonces por eso es importante el alfabeto militar,
porque usted ya tiene la palabra con que se conecta y todo mundo sabe, ah, Z for Zulu o Z for Zebra. Ah, ya, dice uno, ya se entiende. Porque a veces usted habla con una persona que su idioma natal no es el inglés, ¿verdad? Sino que es, por ejemplo, indio, ¿verdad? Chino, taiwanés, pero habla inglés. Entonces, el acento es bien difícil de entender, ¿no es cierto? Entonces, pero si usted le dice, ah, usted dijo, as a sin Sam, y usted le dice, sí, ah, muy bien, entonces ve, es como para corroborar la información y para que usted lo haga correctamente. Ve por qué es importante aprendérselo. Entonces, se lo vamos a mandar después de la clase, oiga, o por lo menos durante la semana yo se los mando. Muy bien, entonces, ayer estábamos viendo acerca de esa comunicación entre Mr. Garza, Beth. Entonces, hoy vamos a seguir un poco esa lógica, pero vamos a practicar el listening. Todos los días va a haber un listening, ¿sí? Así que no se me preocupen que de que le vamos a entrar, le vamos a entrar. Muy bien. ¿Se acuerdan de qué país era Sun Hee? ¿Se acuerdan de qué país era? South Korea. South Korea, muy bien, ajá. Bueno, la capital de South Korea es Seúl, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a aprender un poquito más acerca de ello. Y fíjense que vamos a aprender una palabra o una pregunta que se dice, what's Seúl like? Cuando alguien dice, what's Seúl like? Quiere usted preguntarle, ¿cómo es? Por ejemplo, alguien extranjero le dicen, what's El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador? O por ejemplo, si quiere preguntarle a alguien de su departamento, what's San Miguel like? What's Usulután like? ¿Verdad? Aguachapán, Santa Ana, La Palma, Cojute, etc. Uy, yo Cojute le diría lo de los salchichones y las butifarras. Uy, amazing. Yeah. Muy bien, ¿sí? Y Marvin, no pongas esa cara. ¿Verdad? O diríamos La Palma, Taco, Apaneque, y uno dice, wow, el coffee de ahí es la ley, dice uno, ¿verdad? Muy bien, entonces ve, o el chalchoapa, la yuca, ¿verdad? Uy, qué rico, ya me dio hambre. Bueno, muy bien, stop talking about food. No, ya no hablemos de comida, que si no, gran hoyo en la panza que voy a tener. Muy bien, very good. Ve, entonces es bien importante. Ahorita quiero que escuchen el resto de la conversación entre Beth, Sun Hee y David. Muy bien. Y después le voy a hacer una pregunta. Ready? ¿Sí? Bye. Muy bien. Ready to rock and roll or not ready to rock and roll? Yes. Yes, we're ready. Ready to rock and roll? Cool. Yes, we're ready. Oh my God, I like your radio voice. You cannot imagine how I like it. Me encanta el radio voice de Santiaguito. Thank you so much. Ya lo sabías, ¿verdad? No. No, I'm just teasing you. Te estoy molestando. I'm just teasing you. Ah, ya le voy a enseñar qué significa teasing también. Ajá. Ajá. Ah, pues sí, este es. Perfecto. Ahorita se los comparto, mis niños. There you go. Compartir pantalla. Alrighty, let's move on. Let's get it. Let's get it. Lo odio. Quiero ver. Déjenme ver. ¿Lo pueden escuchar o no? Yes. No, pero el video, el audio, ¿lo pueden escuchar? No. Déjeme ver algo. No. How is going on? No. No. ¿Saben lo que pasa? Que, ay, qué barbaridad. Este Zoom es nuevo. ¿Se acuerdan que hay actualización de Zoom? Y lo odio, este Zoom no luego. Lo odio de realmente. Ok. Déjeme ver. Ok, vamos a ver. A ver si hoy sí lo puedo compartir. Ok. Bye. Three exercise. ¿Hoy sí? Yes.
Yes. Conversation. Yes. What's Seoul like? Part A. Listen and practice. Sun-hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Okay, one more time, ¿verdad? Una vez más, démosle. Page 3, Exercise 3, Conversation. What's Seoul like? Part A, Listen and Practice. Sun-hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. One more time? Una vez más? Yes, yes. All right. Please. Page 3, Exercise 3, Conversation. What's Seoul like? Part A, Listen and Practice. Sun-hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Very good. Excelente, chicos. Let's go back to business. Entrémosle. Muy bien. Entonces, la conversación sigue entre Beth, yeah, Sun-hee y Mr. Garza. Sun-hee es de South Korea, pero ¿de qué parte específicamente de South Korea? ¿Se recuerdan? Seoul. Seoul. Very good. Hola, Ricardito. Seoul. Buenas noches. Seoul. Seoul. Very good. Entonces, para preguntarle, ¿cómo es Seoul? ¿Se recuerdan cómo es la pregunta? What's like? What's Seoul like? ¿Y cómo es? ¿Cómo lo describe ella? It's really nice and exciting. Excitante. It's very nice. It's muy bonito. Very good. Muy bien. Exacto, Nelsito. Muy bien. Exacto. Perfecto. Ahora bien, vamos a escuchar el resto de la conversación. Y hoy quiero que ustedes se fijen, porque ¿se acuerdan de dónde era David? Decimos, ¿se acuerdan? ¿De qué país era? México. México. Exactly. Entonces vamos a ver otra vez de qué parte de México es, de qué city. Y vamos a escuchar cómo él describe su ciudad, ¿les parece? Entonces hoy vamos a ver en el caso de Mr. David. Vamos a ver otra vez. Pues ya sé cómo compartir eso. Vieran que este Zoom nuevo es compliqué, pero ya le entramos. Vale, perfecto. Vaya, hoy vamos a ver el caso de David. Por favor, presten atención a de qué city es David. What's David's city is, y how he describes his city, ¿sí? Y cómo lo describe. Page 3, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. What city is David from? What's it like? So, David, where are you from? I'm from Mexico. Really? What city? Mexico City. Wow. What's it like there? Well, it's a big city and very busy, but I like it a lot. One more time? Yes. One more? Yes? Yes. Okay, cool. Page 3, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. What city is David from? What's it like? So, David, where are you from? I'm from Mexico. Really? What city? Mexico City. Wow. What's it like there? Well, it's a big city and very busy, but I like it a lot. Okay, one more time. Page 3, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. What city is David from? What's it like? So, David, where are you from? I'm from Mexico.
Really? What city? Mexico City. Wow. What's it like there? Well, it's a big city and very busy, but I like it a lot. Okay, very good. So guys, where is David from? Which city? Mexico City. Mexico, Mexico City. How is Mexico City like? Big city. Big city, ¿en qué más? Very busy. Yes, busy. Sí. Busy. Ocupado. Ocupada. Sí. En otras palabras, no es que la ciudad esté ocupada, ¿verdad? Sino que eso es una ciudad así que con mucho movimiento, cuando uno dice very busy. Con mucho movimiento. Muy bien. Ven, están aprendiendo un nuevo vocabulario. ¿Se recuerdan que yo creo que le dije a Santiaguito que como le me gustaba el Radio Boys, le decía que I'm teasing you, ¿verdad? Teasing you. ¿Saben qué es teasing? No. Bueno, espérense, se lo voy a escribir en primer lugar. Piensa que hay diferentes cosas. Está teasing, ¿ha oído la palabra kidding? ¿Ha oído la palabra joking? Kidding, como de broma. Ajá, pero hay una diferencia. Todas las tres son bromas. Okay. Pero dependiendo del contexto y con quiénes. Por ejemplo, si yo digo I'm joking, es que estoy, por ejemplo, chistando. ¿Sí? Si digo I'm kidding, que sería la segunda, ¿verdad? ¿Kidding? Si dicen que I'm kidding, estoy burlándome, pero con el grupo de ustedes, ¿sí? Con el grupo donde yo estoy. Y si yo digo I'm teasing you, como le estaba diciendo yo a Santiago, es que yo estoy burlando o haciendo un chiste, pero con una persona en particular, que en este caso estoy bromeando directamente con fulanito o fulanita de tal. ¿Sí? Entonces, porque yo no estoy bromeando con todos, un ejemplo, estoy bromeando con alguien. Por ejemplo, puedo estar bromeando con Santiago, puedo estar bromeando con Kimberly, con Nancy, ¿sí? Y como estoy haciendo una broma directamente con ella, con él, entonces yo digo I'm teasing you. Bueno, usted dice teasing you, yo digo mucho teasing ya, ¿sí? Porque yo utilizo también mucho vocabulario slam, que es el vocabulario coloquial, por decir así. Van a aprender también, ¿eh? Lo van a aprender lo tranquilo y lo básico. Muy bien. I'm teasing ya. Es lo mismo que I'm teasing you. ¿Sí? Muy bien. ¿Hoy sí ven la diferencia? ¿Sabían esa diferencia de las tres palabras? No. No. Yeah, just good to know, ¿ve? Pan para su matata. Thank you. You're welcome. Usted va a aprender aquí de todo un poco. Hasta francés aprendimos ayer, ¿verdad? Un poquito. Very good. Muy bien. Excellent. Los felicito, chicos. Muy bien. Ahora, continuamos. Ok. Quiero ver algo bien importante. Déjenme ver. Ah, sí. Vamos a enseñarles aquí un poquitito. Y yo creo que lo voy a poner un poco en alto. Ajá. No se duerma, Ricardo, no se duerma. No. Prosiga, dicho yo. Tranqui. All right, very good. Una pregunta. No, ya sabía yo, Nelson, dime. En el audio anterior. Yes. Cuando le pregunta cómo es México, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es la Ciudad de México? Ahí no logré entender si realmente le dijo what Mexico City like o what City like. No, what's Mexico like? Ah, what? Ajá. Eso es correcto. Gracias. Thank you. Muy bien. Vamos a ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Creo que lo voy a hacer un poquito más grande. Déjenme ver. ¿Estamos bien así? Sí. Mejor, ¿verdad? Much better. Perfecto. Yes. Vaya, perfecto. Quiero, antes de pasar al otro listening, porque vamos a hacer otro listening y otro speaking sobre todo. Vamos, algo que yo quiero que veamos, porque ya lo vamos a ver ahorita precisamente, es que vean esto, miren, lo que le encanta al señor Neftalí, el verb to be. Miren, por ejemplo, si yo digo, él es un nuevo miembro del club, ¿verdad? Miren, his, ¿verdad? His. Miren, por ejemplo, ¿cómo dijimos que se pronunciaba este? I'm. Very good. ¿Cómo se pronunciaba este? Your. Exacto. ¿Por qué quiero que se fijen en eso? Bueno, veamos la siguiente. Permítame, vamos a quitar esto un ratito.
¿Por qué? Porque estos chicos se llaman abreviaciones o contracciones. Pero no las que cuando la chica va a dar a luz, no, eso es contraction, abbreviations. Muy bien. Miren esto. Esto, y fíjense, chicos, que eso significa o eso ayuda a por ejemplo, hacerlo un poquito más fácil. Nosotros utilizamos mucho las abreviaciones. Vea, por ejemplo, acá. Quiero que se fijen esto. Mire, la contracción del verbo to be. Si usted dice I'm, es como que dijera I am. I am, ¿verdad? Your. I am. Your. You are. His. Como que fuera his. Is como que si fuera she's. No me diga she's, porque she's es otra cosa. She's, mire cómo es la pronunciación. Como que va una olita para abajo. She's. She's. It's. Que fuera como it is, ¿verdad? We're. Que como que fuera we are. Y they're, como que significa they are, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, miren la parte de acá, que es la que me interesa ahorita, la parte izquierda. Déjenme ver aquí, vamos a ver acá. La parte izquierda, sí, esta. Por ejemplo, si usted dice, I'm from Mexico City. ¿Lo vio? Mire. ¿Lo ve ahorita? Sí. ¿Lo ven? Sí. Sí. Okay. Yes, yes. Entonces usted dice, soy de Mexico City. Repeat after me. I'm from Mexico City. I'm from Mexico City. Tú eres de Brasil. You're from Brazil. You're from Brazil. Brazil. Él es de Japón. He's from Japón. He's from Japan. Ella es un nuevo miembro del club. She's a new club member. She's a new Muy bien. Es una ciudad excitante. It's an exciting city. It's an exciting city. Eso es bien importante. Mire, porque aquí está la palabra. Aquí este es un adjetivo, ¿verdad? Este, entonces usted puede decir exciting, como lo dijeron varios de ustedes, o lo pueden decir exciting. Si usted dice exciting, es un British pronunciation. Es exciting, es una American pronunciation, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Dice usted, we are in the same class. Estamos en el mismo clase. We are in the same class. All right, very good. And the other one, they're my classmates. They're my classmates. Excellent. Muy bien. Ahora bien, póngase acá. Fíjense que para uno poder identificar cuando algo es propio, usamos lo que se dice en inglés, adjetivos posesivos. Voy a cambiar ahorita de color este, muy bien. Vea, por ejemplo, si usted dice mi ciudad, my city. My. Sí, si usted dice su ciudad, su pero su de ustedes o tuyo. O suyo. Your. Si usted dice de él, his. De ella, her. Eso o esos. O de, it's. Vean aquí la diferencia. Si usted está hablando de posesión, aquí no me va a poner apóstrofe. ¿Sí? Vea la diferencia entre este y este. Mire. Mire la diferencia. Aquí está usando la contracción de it is. Pero si usted está usando lo que es un adverbio de, bueno, o un posesivo, adjetivo posesivo, no me le pone coma o apóstrofe, como decimos nosotros. Mire, y aquí, si es algo nuestro, es our, ¿sí? Y si es algo de ellos o de ellas, es their. Mire la diferencia de pronunciación. Eso quiero que lo veamos ahorita. Porque está their, mire, their, miren, de contracción. Y adjetivo posesivo, there. ¿Ven la diferencia? Yeah. There, there. ¿Ven la there, diferencia? There. Uh-huh. Eso es bien importante. Necesito que vean mucho lo que es la pronunciation. ¿Vamos bien hasta ahorita? So far, so good. Yes. ¿Sí? Yes. Ah, yes. ¿Perdón? Dígame. ¿Alguien me dijo algo? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Let's move forward. Dígame. I'm sorry. No, I'm excuse, sorry. Is, no.
It's los dos, la pronunciación de los dos es igual con no. apóstrofe y apóstrofe. No, ve la diferencia, ya te lo voy a decir. Vamos a ver. Vamos a poner... Sí, démosle, no te preocupes. Vamos a ver acá. Alrighty. Sería, mira, it's. Mira la pronunciación. It's. ¿Ves que enfatizo más uno que otro? Mira. Yes. It's. ¿Ves? El possessive adjective o el adjetivo posesivo solamente es it's. Así, it's. It's an exciting city, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, digo contracción, it's. ¿Ves? ¿Ves que le muevo un cachito la voz? Es un poquito más fuerte. Ajá. Fuerte. Y se oye el s al final, ¿ve? It's. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes comprendan que está la apóstrofe S, el s al final. La s en inglés es bien importante. ¿Sí? ¿Hoy sí? Sí. Thank you. That's right. No, you're welcome. Muy bien. Excelente. Muy bien. No tengo nada con mi ojo izquierdo. I'm okay, sí. A veces me entra un poquito de basurita, no importa. Es que ustedes que miren, los ojos azules son tan delicados. No son azules, sí son de color, pero no son azules. Pero sí son delicados, créemelo. Increíble. Preferiría tener ojitos ya de otro color que son menos delicados. Una vez me atuve. No llevé ni bloqueador, ni llevé lentes de sol. Tenía los ojos de cadejo el siguiente día. ¡Qué horrible! Pero los ojos rojos. Y sí, chilosos. Uy. Si quería cambiar de color, ahí estaban. Eran rojos. No, pero te voy a contar que rojos. Y así como que chilosos no me llegan. Preferiría haberlos tenido del mismo color, pero no chilosos, porque se es complicado. No, pero estamos bien. Muy bien, chicos. Pero gracias por estar pendientes. Hoy necesito, vamos a, ¿se acuerdan que estábamos viendo que Shisa, ¿sí? Shisa. Vamos a hacer, fíjense que en inglés es bien importante porque yo quiero que ustedes no suenen como al principio uno cuando empieza a pronunciar como que fuera robot, se siente uno, ¿verdad? Shisa. No. Vamos a ir poco a poco a join. Join es unir. Join the words, uniendo las palabras para que sonemos un poquitico cada vez más fluido, ¿sí? Y un poquito más native, ¿sí? Un poquito más nativo. Pero eso se va a ir logrando a medida que vamos a ir uniendo palabras. Y fíjense que hay muchas palabras que podemos utilizar y que precisamente para poder prácticamente unirlas a la hora de pronunciar. Algo bien interesante. Vamos a ver aquí. Esto, sí. Alrighty. Voy ahorita a ponerles una listening, pero esa listening, chicos, tiene que ver con linked sounds. Linked sounds significa como sonidos linkeados o sonidos unidos. Necesito que escuchen y luego vamos a practicar cómo suenan las consonantes al final cuando las unimos con vocales. Vocales que las persiguen, las presiden, perdón. Entonces, quiero que escuchen bien como the final consonant sounds o el sonido de la consonante final, siempre, a veces está linkeado o unido con vocales. Entonces, ahorita lo único que quiero es que presten atención a cómo se escucha. Ya después les voy a mostrar una imagen para que vean qué es lo que hemos hecho. ¿O qué es lo que se tiene que unir para poder pronunciarlo de la mejor manera? Pero ahorita lo único que yo necesito es que pongan atención a la pronunciación. Es lo único que necesito por el momento. ¿Les parece? Entonces, ya les voy a dar una información. Ahorita les digo. Ya les comparto. Permítame tantito. Ok. Ahorita yo les comparto. Perfecto. Lo vamos a poner tres veces, ¿sí? Para que practiquemos un poco la pronunciation. Vamos a ponerlo tres veces. Page 3, exercise 4, pronunciation. Perdón, no les pregunté. Are you guys ready? ¿Están listos? Yes.
Yes, we're ready. Ready. Yes. No, como que han comido. Are you guys ready? Yes, we're ready. All right, that's the spirit on it. Come on, energy. Muy bien, démosle pues. Inked sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a new club member. Sun He is over there. My name is Elizabeth Silva. One more time. Démosle otra vez. Page 3, Exercise 4, Pronunciation. Linked sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a new club member. Sun He is over there. My name is Elizabeth Silva. All right, démosle otra vez. Page 3, Exercise 4, Pronunciation. Linked sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a new club member. Sun He is over there. My name is Elizabeth Silva. All right. One more time, or are you okay? No, ya solo dijimos que solamente unos cuantos. Huh. Very good. All right. Sí. Vimos el linked sound, ¿verdad? Muy bien, ahorita les voy a compartir lo que acaban de escuchar. ¿Por qué? Lo voy a mandar ahorita por WhatsApp. ¿Por qué? Vean que ahorita vamos a practicar o empezar a desarrollar otro skill. Develop. Porque no es lo mismo solo escuchar y solo leer. ¿Verdad? A veces es más fácil escuchar y al mismo tiempo ir leyendo lo que usted va escuchando, ¿sí? Para poder hacer dos skills al mismo tiempo, ¿sí? Y de hecho es más fácil entender ya cuando usted lo escucha que cuando lo lee a la vez. Entonces, ahorita ya les voy a mandar el de WhatsApp y Marvin está más que ready to double check that, más que ready para poder verlo, ¿verdad? Hasta el celular dice, I'm ready, teacher, dele. Muy bien, excelente. Y ahorita lo vamos a mandar. Nuria, no te había visto. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. También Pablito. Damaris. Hey, excelente. Okay. I'm great. Thank you. Hey. Ah, no, I'm happy to see you. Vamos a ver, ahorita lo vamos a mandar. Y me dicen, chiquillos, por favor, cuando les caiga, porque es importante saber que ustedes lo tienen. Ya lo mandé. ¿Les cayó? Can you check your WhatsApp, please? Yeah. ¿Sí? Yes. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer algo. Yes. Vaya. Got it. Thank you, Walter. Ok, entonces hoy voy a volver a poner el audio una vez, nada más. Y quiero que escuchen y a la vez vayan leyendo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a volverlo a poner una vez más, nada más. There you go. No era este el que yo quería. No, era este. All right. Dejemos compartir. Volvamos otra vez. Okay, good. There you go. Page 3, Exercise 4, Pronunciation. Linked sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a new club member. Sun He is over there. My name is Elizabeth Silva. All right. Un poquito mejor, ¿verdad? Porque lo escucharon y lo van leyendo. All right. Vaya, ya cuatro, ya mucho. Ya mucho les ayudé con cuatro. Hoy, ¿qué les parece si practicamos la pronunciation todos? Which is really interesting, ¿sí? Lo vamos a practicar la pronunciation. ¿Por qué? Porque tenemos que pronunciar las palabras, las consonantes unidas con las vocales, cómo suenan. Por eso se llama linked sounds. Muy bien. Déjeme ver si por aquí lo tengo yo. Sí, sí, yo sé que por aquí lo tengo. Perfecto. All right, good. Excelente.
Vaya, ahorita lo voy a compartir. Deme un cachistillo. There you go. Perfecto. ¿Quieren que lo haga grande? ¿Sí? Mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Oli. Sí. Vaya. Si no me dicen nada, no le hago. Vaya, perfecto. Yep. Like this. All right. Miren, ven algo bien interesante, cómo están unidas algunas palabras, ¿verdad? Están linkeadas, como digo yo. Miren, entonces, ¿qué es lo que unimos para pronunciar? Es esto. También esto. Y también esta partecita de acá. Pero nos vamos a enfocar en este primero. En este. Muy bien. ¿Qué les parece si pronunciamos esta? Miren, I'm a. Oigan, I'm a new club member. I'm a new club member. Very good. I'm a new club member. Okay. No manicomio. I'm a new club member. All right. I'm a new club member. Very good. La de medio. Son he is over there. He's over there. My name is Elizabeth Silva. My name is Elizabeth Silva. Vaya, hoy solo ustedes, la primera. I'm a new club member. No es club, es club. Con O. Club member. I'm a new club member. Muy bien. The second one, la segunda. He's over there. Very good. El siguiente, el último. My name is Elizabeth Silva. Very good, excelente. Muy bien, chiquillos. Perfecto. Muy bien. Tenemos 8 minutos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dijimos que vamos a practicar el writing también? No crea que a la teacher se le fue la piscucha. Ni el pastel. Muy bien. Voy a volver a mandar por WhatsApp, así que por favor, pay attention, ¿verdad? Excelente. Vamos a mandar una. Este ejercicio es súper fácil. Súper fácil. Teacher. Dígame. A mí no me tienen en el grupo de WhatsApp. Es que usted no se ha entrado, hombre. O sea, no se ha entrado. ¿Se recuerda cuál es el WhatsApp group? Yes, teacher. Ajá. Lo tiene. Si no, se los pongo otra vez. ¿Sí? Se los pongo. Sería bueno, teacher. Sí, ¿verdad? Ya ve. Es que, ¿por qué no se entran? Pues yo esperando los estados. Muy bien. Ahorita se los mando. Los voy a mandar ahorita por Zoom para que ustedes lo tengan, pues. Vamos a ver. There you go. Bye. Ahí está. Denle clic y le va a decir, would you like to join this group? ¿Le va a gustar unirse a este grupo? Usted le dice, yes. Denle pues. Sí, porque tengo a pocos ahorita, ¿eh? Necesito que todo el mundo esté aquí. Sí, tengo 22 y me faltan. Very good. Vaya, chicos. Entonces, les voy a mandar ahorita la información. ¿Y cuántos somos? 27. Conmigo son 27, pero en realidad son 26. ¿Cuántos grupos hago? Cinco por cinco, 25, vea. Entonces sería 4 grupos de 5 y 1 de 6, así. ¿Sí, vea? Yes. Bárbara, teacher, todavía estoy buena en matemáticas, no estoy tan. Ok, very good. Exacto. Vamos a ver, entonces serían, ok, 6 grupos en total. Vaya. Pero antes de eso, les voy a mandar la información por WhatsApp que les dije que les iba a mandar. Eso es bien, bien bonito, porque lo único que yo quiero que hagan es ocupar
El possession, sí. My, your, his, ¿se recuerdan? El que acabamos de ver. Y por las dudas se lo voy a mandar. Se los voy a mandar ahorita para que lo tengan. No solamente las contracciones, statements con be, sino también possessive adjectives, porque lo van a utilizar para el ejercicio que están a punto de realizar. Vamos a hacer así como en parejas y va a haber uno de tríos también. Faltan 5 minutos, entonces creo que en 2 minutos lo hemos hecho. Teacher, sí, en 2 minutos, no más. Solamente son 3 oraciones. Ya se las mandé ahorita. ¿Lo tienen? ¿Sí? Yeah. Entonces, yeah. Bueno, acepten la invitación. Son, quiero ver, 1, 2. Ah, no, fíjense que el sistema me lo hizo diferente. Son 2 grupos de 5 y 3 de 4. Entonces, démosle pues. Acepten la invitación, porfa. Tienen exactamente 2 minutos para trabajar en ello. No más. Ok. Accept the invitation, porfa, quiero ver. Falta Ricardito, falta Josué. Estamos bien con Damaris todos. María, muy bien. Jorjito. Ricardito, no, Josué, ¿qué pasó? No estás ahí. Allá, creo que ya te fuiste. Ok, very good. ¿Van a hacer, verdad? ¿Sí? Está el grupo de WhatsApp, se los acabo de mandar. Ahí está el writing activity. Necesito que completen los espacios en blanco. Eso es todo. Okay. Con el possessive adjective, por favor. Súper fácil. ¿Sí? Sí. Vaya. Entonces vamos a chequear a otros chiquitos, valga la redundancia. Y ya vuelvo con ustedes, ¿ok? Nada de estar hablando de otras vainas. Ajá. Vaya, pues. Nos vemos con el ratón. Okay. Exacto, sí, solo completarlas. ¿Sí? Pues pasas el adjective. Ok, un par de minutos nada más. En un minuto volvemos. Sí, my family is Osaka. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda, pregunta, reclamo? Rebeca. Jorjito, Ricardo, Karen, are you okay? ¿Sí? Yes, teacher. Vaya, ¿ya completaron las sentences? No, yet. Adili, pues, que le falta 1 minuto. Okay. Como, como todos tenían la cámara desconectada y todo. Ricardito, no sé, nada de excusa, solo, Ricardito. Solo la estaba haciendo. Vaya, pues, está bueno, pues. Ya casi, en 1 minuto volvemos. Bueno. ¿Qué pasó? Ah, nadie lo copió, vea. Nel, pastel. Tengo la vista. Ajá. Chicos, en 1 minuto volvemos. Dos cosas. La primera. Ok. Vamos a esperar a los demás. Ajá, ya estamos en todo, ¿verdad? Wilson, Damaris, Kimberly, muy bien. Te sacó, no te preocupes. Estamos bien, no te preocupes. Vamos a ver, estamos todos. Pablito Reyes, ¿cómo estás? Bien, también me sacó el sistema. Es que no te quería. Me acabo de reconectar. No te preocupes, no te preocupes. Ya lo vamos a hacer todos juntos. That's okay. Pero necesito que todos los demás vengan. Ajá, ¿qué les pasó a la demás Mara? ¿Qué pasó, Ajá, ya vienen todos. Le está costando regresar. Ay, le está costando. ¿Para qué no querían venir? Porque no habían terminado. Very good, ajá, ¿verdad? Dijeron, teacher, apenas voy por el número 2 y ya usted nos sacó. Sí. No se preocupen.
No se preocupen si no lo terminaron todos, como van a... Poco a poco lo van a ir siendo un poquito más rápidos con los ejercicios, no se preocupen. Yo hago eso porque a veces nosotros tenemos límite para entregar las cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser así como un poquito más multitasking, pero no se preocupen. Vamos a hacerlo todo junto, ¿les parece? Vamos otra vez. Déjenme ver. Tararán, tararán. Let's go back to business. Alrighty, déjenme check. No es. Este es el que yo quiero. Ajá, ahí sí. Vamos a poner más grande, ¿verdad? Porque siempre es bueno lo grande. Ok. ¿Qué pasó? Ajá. Este era el que yo quiero. Este, sí. Es que vean que a veces se le va la piscucha a esto. Vale, perfecto. Ahí estábamos, ¿verdad? Ese era el ejercicio. Yes. My name is Mariko Kimura. Ajá. ¿Cuál sería el que va aquí? I am. O sea, contractado. Yo sé cómo es contractado, pues. Very good. I'm from Japan. Vaya. Ajá. Después, family is in Osaka. ¿Cuál sería? My family is in Osaka. Muy bien. ¿Y el otro? My brother is in Muy bien. Brother ¿y el último? His name. Vaya. Hoy solo quiero escuchar a uno. Vaya, muchas gracias, Santiago. Me vas a dar todo el número uno, porfa. Vuela. Okay. A ver, sí, dele, con todos los poderes. My name is Mariko Kimura. Uh-huh. I'm from Japan. Uh-huh. My family is in Osaka. Uh-huh. My brother is a university student. Is university o is a university. Acuérdate las contracciones que acabamos de ver. Okay, is a university student. Uh-huh. His name is Kenji. Muy bien, solo por esa contracción vas a volver a empezar. Dale otra vez. Vuela, Dios, dale. Okay. My name is Mariko Kimura. Uh-huh. I'm from Japan. My family is in Osaka. My brother is in a university student. No, dale otra vez porque te fuiste. Isa university student. My brother is a university student. Desde el principio, dale otra vez. No. ¿Cómo no? Dale. Okay. My name is Mariko Kimura. I'm from Japan. My family is in Osaka. My brother is a university student. His name is Kenji. Very good. Estuve a punto que los demás te dieran chicharrón. Tenemos bien, muy bien. Por Santiago, buenas 11, no nos preocupes. Very good. Excellent, Santiago. Good job. Number two. Démosle. ¿Quién va? ¿Cómo? ¿Entonces sería? ¿Cuál sería el número dos, chicos? My name is Antonio. My name is Antonio. Very good. My name is Antonio. Uh-huh. I'm from Buenos Aires. Muy bien, miramos. It's a really nice city. It's a really nice city. Muy bien. Seguimos. My parents are from now. You're in Tijuana right now. Very good. Y el último. It's a really nice city. It's muy there. Bien. It's a... Ajá. Y el último. Catherine. I'm Catherine. My name is Catherine. Oh, I'm Catherine. Sí, muy bien. Puede ser. My last name is Martin. My parents are on vacation this week.
Ah, very good. They're in Los Angeles. Excellent job. Muy bien. They're there, porque estabas hablando de ellos, ¿no? Ellos. O sea, muy bien. Ven que estamos en ese ejercicio utilizamos el possessive adjective y a la vez la contracción, ¿sí? Ven que usamos los dos. Vaya, este va a ser su primer ejercicio, su primer homework. Escoja cualquiera de los tres. Usted lo tiene en WhatsApp ahorita. ¿Sí? Muy bien. Y para mañana, yo necesito esa presentación sencilla de cada uno. Esa presentación sencilla. Por ejemplo, My name is Silva Segura, for example. I'm an English teacher at Inglés Corporativo. I live in San Salvador. Punto. Va. Así. Sencillo. ¿Va a ser sobre nosotros o sobre lo que está escrito ahí, lo que tiene ahí? Ese es el ejemplo, Josuecito, pero lo necesito de usted en particular. Ahí, correcto. Information. Okay. Muy bien. No quiero la House of Opera, no quiero la gran novela, no. Solamente tres oracioncitas. That's it. Pero necesito escuchar que usted utilice las possession adjective, como my, your, here, como usted quiera. Y también las abbreviations, ¿sí? ¿Sí? My wife, my kids, ¿sí? ¿Sí? Eso. Necesito escuchar eso. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, fíjense que ya nos pasamos 7 minutos, como la ven de ahí. ¿Pero sintieron? No, sí, right. No. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Ah, yo. Lo ahorco, Josué. No, tranqui. Okay, guys, it was nice to have you back in the second class. Estoy muy chévere de tenerlos en la segunda clase. I wish you a great night. Sí, les deseo una buena noche. Hugs, besos, and kisses. Have a lovely night. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. You too, teacher. Good night.